Y de eso justamente se trata, de restaurar el altar familiar. Y nos alegramos en gran manera de que estés ahí presente junto con todos nosotros para seguir avanzando en este tema tan, pero tan importante. Pero no podemos hacerlo si no antes pedimos la dirección de nuestro Dios. Así que te invito a orar. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por permitirnos tener esta oportunidad para aprender más a cómo restaurar el altar, Señor. Ayúdenos a ser como Abraham, ayúdenos a ser como esos hombres de la fe que lo primero que hacían, al igual que Noé, por ejemplo, fue restaurar el altar, Señor. Guíenos en cada paso, Padre, bendíganos conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Saben? No es en vano que el Señor permitió que se pusiera este título a este encuentro de restaurar el altar familiar, porque si hay dos instituciones que el enemigo quiere destruir a sabiendas son el sábado y la familia. Del sábado no vamos a hablar, no es el momento, pero sí vamos a hablar de la familia. Sabemos que el enemigo, una de las cosas que está tratando de hacer a toda costa es destruir la familia, porque sabe que destruyendo la familia destruye la sociedad y destruye la iglesia. ¿Y cómo se ha ingeniado para hacerlo? Pues antes, por ejemplo, era clave que usaba el alcohol y el tabaco. Recordamos aquellos tiempos de nuestros abuelos, ¿verdad? De que estos eran los temas en los que se hablaba. Luego empezó la entrada de las drogas, después el concubinato. Había que probar antes de contraer matrimonio, a ver si la relación iba a funcionar. Entonces el concubinato se veía como algo normal y lógico. Hoy ha entrado a través de otros temas como la ideología de géneros o haciendo creer que la mujer ocupa otro lugar que no es el que Dios le ha puesto, es el lugar distintivo que el Señor le asignó dentro de la familia. Y el último recurso que el enemigo está usando en esta época es la tecnología. Es obvio que estos temas que hablaremos hoy serán simplemente un análisis muy somero, muy superficial. Pero recordemos, aquellas imágenes que teníamos de toda la familia reunida en torno al hogar, o disfrutando todos de un paseo, o todos a la mesa, ahí teniendo un agradable momento, todas esas han quedado en el pasado, pero no en el olvido. Porque todos cuando vemos una película antigua o una revista de unos cuantos años atrás, en un rincón de nuestra mente, añoramos revivir esas imágenes. Y hasta soñamos unos instantes con esas mesas donde participaban hasta los abuelos, los tíos, los primos, donde todos hablaban casi al mismo tiempo, donde todos reían, donde todos compartían tiempo, experiencias, ilusiones, sueños, donde los más jóvenes aprendían de los demás experiencias. Y sí, la palabra clave es compartir. Y hoy día, ¿saben? Tenemos invitados a nuestra mesa y no son precisamente nuestros familiares ni nuestros amigos. Se llama televisión, teléfonos celulares, tabletas, periódicos, etc. Muy buenos en su debido lugar y en el momento que corresponden, pero nos han limitado, nos han alejado de aquellos que en teoría nos llegamos a decir familia. En realidad ya no hay diálogo, no hay interacción, no hay aprendizaje, no hay comunicación. Nada ni nadie se ve ni se comparte. Es un milagro de por sí si todos se sientan a la mesa a la misma hora. Es más, hoy día hay algunos hogares en que los hijos prefieren pasar por la cocina, servirse su alimento y llevarse solo a la recámara para comerlo allí mientras están conectados. Tal vez el papá detrás de un periódico, ¿verdad? A la misma hora que se está sirviendo el alimento, porque entre otras cosas hay que estar informados de lo que está pasando. ¿Y quién hablar de mamá preocupada por el resto de las cosas que hay que hacer y horarios que hay que cumplir y que no se toma unos minutos para sentarse en calma, saborear el alimento junto a los suyos? Y nos perdemos en la vorágine que se va devorando nuestras familias y nuestra vida misma. Y ese papá para el cual es muy importante estar informado, resulta que no tiene ni idea de quiénes son los mejores amigos de sus hijos, ni de lo que le pasó a su hijo en ese día. Esa mamá que se apura tanto a cumplir con los tiempos y obligaciones, no se da cuenta que ese tiempo se le escurre entre los dedos sin detenerse para disfrutar a los hijos y pierde de vista su obligación más importante y hasta sagrada, que es la de ser madre, sacerdotisa conjuntamente con su esposo del hogar que formaron. Y ni qué decir de los hijos, que en su mundo inexperiente creen saberlo todo y desprecian la sabiduría que dan los años y la experiencia y no logran entender que cuando se los aconseja solo trata de evitárseles frustraciones y experiencias negativas y sus consecuencias que uno las tuvo que vivir.
Pero ¿sabe qué? Enhorabuena que hay un grupo de personas que remando contra la corriente aún están dispuestas a levantar la bandera del hogar en alto. Y esa bandera se puede levantar de muchas maneras, pero en todas ellas se requiere que el Señor fortalezca nuestras manos, que nos dé sabiduría y valor, pues mentimos si decimos que esto es una tarea fácil. Vamos contra toda opinión humana actual. Así que no perdamos más tiempo y echemos manos a la obra. Debemos entender que el tiempo que pasamos en torno a la mesa debe ser invertido en nuestra familia. Y lo podemos invertir básicamente de dos formas. Uno es en lo que servimos, y a la mesa obviamente, y otro es en cómo lo disfrutamos. De más está decir que es de vital importancia nuestra alimentación. El Señor desde el principio lo determinó, o sea, como creador que Él es de cada uno de nosotros, Él determinó el régimen alimenticio apropiado, lo que es mejor para nosotros. Y no se trata precisamente de enrolarnos en una escuela culinaria francesa para aprender a preparar algunas delicatessen o algo por el estilo. No, no. Basta con que vayamos al libro de Génesis. Los primeros capítulos nosotros vamos a encontrar los manjares que el Señor dispuso que nosotros debíamos de comer. ¿Saben? Dios a través del espíritu de profecía nos indica que si hubo un tiempo en que la alimentación debería ser de la clase más sencilla, es ahora. Los cereales, las frutas preparados sin grasa, en forma natural, lo más natural posible, deben ser el alimento destinados a todos aquellos que aseveran estar preparándose para ser trasladados al cielo. Eso lo pueden encontrar en el libro de Joya de los Testimonios, el primer tomo en la página 48. ¿Por qué será entonces que se da este consejo? Bueno, el mismo Dios, el mismo autor lo explica. Cuanto menos excitante sea nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar las pasiones. La satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchos a cerrar los ojos a la luz porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Necesitamos un régimen saludable a fin de tener una mente saludable, que nuestra mente, recordemos, es uno de los medios a través de los cuales nuestro Señor se comunica con nosotros. Y así nos puede dar a entender y podamos atender las verdades que están expuestas ni más ni menos que su palabra. El poeta Juvenal, tratando de enseñar a sus compatriotas romanos, dijo: mente sana en cuerpo sano. En la Grecia, antes de Sócrates, el filósofo Tales dijo: ¿quién es el hombre feliz? Aquel que tiene un cuerpo sano, una mente llena de recursos y una naturaleza dócil. ¿Y dónde se consigue todo esto? Pues ni más ni menos que a la mesa. Si paganos como estos, que no tenían toda la luz que nosotros tenemos, tenían por alto estima lo antedicho, ¿cuánto más nosotros que sabemos que nuestro cuerpo es prestado y que es templo del Espíritu Santo? Al preparar los alimentos, tengamos estos consejos en nuestra mente y agrademos al Señor con lo que servimos. Vamos a ver lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así, leo la palabra de Dios en la versión popular y dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. El mismo libro de Corintios, primera de Corintios, pero esta vez en el capítulo 3, nos vamos a ir al versículo 16 y 17. Dice así, versículos 16 y 17. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Queda bien claro lo que el Señor está diciendo respecto a cuál es la función que cumple nuestro organismo y que por ende debemos de cuidarlo. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo osamos pedir la bendición del Señor sobre alimentos que dañan nuestra salud en la forma en que están preparados? Seamos coherentes. Pidamos sabiduría de lo alto para servir alimentos saludables. Es muy cierto que para hacer esto se requerirá de muchos salir de la zona de confort. Habrá que instruirse, habrá que aprender qué cosas comprar para poner en nuestra mesa, habrá que aprender cómo se preparan, habrá que quitar y poner algo a cambio. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entendamos bien que aunque los alimentos se deban preparar en una forma sencilla, también debe hacérselo en una forma esmerada.
Por ejemplo, no es lo mismo servir lechuga como si fuera un montón de pasto que servirla sobre una base de tomates o mezclada con otras verduras que le dé color, como un repollo morado, zanahorias y unas semillas de girasol por encima. Recuerden, primero comemos con nuestros ojos. Es muy clásico saber lo que son las frutas, perdón, las verduras. ¿Saben? Las verduras son el adorno que va en el plato de nuestros hijos, de la cocina a la mesa del comedor y de la mesa del comedor a la cocina. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que nuestros hijos no las comen. Ahora, ¿por qué no las comen? No solo, básicamente es, no porque el hecho que sean verduras, sino por la forma en que nosotros se las presentamos. A veces están en un charco de manteca y aceite. Otras veces están colmadas de sal. Y otras veces simplemente están puestas así nomás, como quien las hubiera tirado en el plato. Eso no se hace atractivo a nadie. No se hace atractivo a nosotros, mucho menos a nuestros hijos. De por sí nuestros niños muchas veces se dedican más a jugar con las verduras que a comerlas. ¿Cuánto más nosotros tendríamos que esmerarnos para poner en forma decorativa los platos? Y esto no tiene que ser o esas decoraciones de restaurantes 5 estrellas. No, pero aprendamos. No necesitamos pasar todo el día en la cocina. En la medida que nosotros vamos, por ejemplo, a cursos de cocina que se realizan en las iglesias o en otras entidades, y empezamos a aprender cómo preparar los platos de forma saludable. Hoy día el internet nos ayuda muchísimo. Muchísimo nos ayuda. Ustedes pueden servir una papa, ¿verdad? Cocida. Pueden poner simplemente la papa. Y se les puedo asegurar que los hijos de repente no la van a comer, porque no apetece a la vista. Pero en cambio, si ustedes toman unos cortapastas o corta esos moldecitos que uno puede usar para cortar galletas y demás, y esa misma papa, ustedes la cortan con esos moldes, esa misma papa, sus hijos se la van a comer enseguida. Entonces tenemos que tener estas cosas en cuenta. Obviamente, también debemos tener en cuenta que no podemos esperar que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Nos están observando. Si queremos que coman verduras, adivinen quiénes van a ser los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Por supuesto, nosotros tenemos que ser. Si queremos que hagan avances saludables en esta área, nosotros tenemos que dar el primer paso. Igualmente, recordemos algunas cosas que son importantes también cuando estamos a la mesa. Eliminemos el hecho de ingerir líquidos con la comida. Y acá no estoy hablando solo de sodas. Todo líquido con la comida debe ser dejado a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permitir que los ácidos del estómago cumplan la función correcta en la digestión. Y cuando nosotros a los ácidos del estómago le agregamos cualquier líquido, llámese agua, soda, jugo, o pónganle el nombre que quieran, nosotros estamos diluyendo la potencia de ese ácido. Y obviamente va a demorar muchísimo más esa digestión. Entonces vamos a tener esas digestiones pesadas, que hace 4 o 5 horas que comimos y parece que tenemos la comida aquí. Si queremos tomar líquido, hagámoslo 30 minutos antes de la comida o 2 horas después que hemos comido. Obviamente, la soda no es el líquido ideal. El agua, los té de frutas, los té de hierbas, eso sí los podemos consumir. Pero las sodas, entre otras cosas, te quitan el calcio de tus huesos, te destruyen tu dentadura, destruyen la mucosa de tu estómago y te deshidratan. Así que no hay razón para estar gastando dinero en eso, que como ya estamos viendo, no es buena para la salud en absolutamente nada. Otra cosa importante. Recordemos que la digestión comienza aquí en la boca, razón por la cual tenemos que masticar muy bien antes de tragar. Es de vital importancia para nuestro estómago el hecho de que también lo dejemos descansar lo necesario. Entonces, vamos a unir estas dos ideas. Mastiquemos bastante. Todas las enzimas que nosotros tenemos en nuestra boca, ahí empiezan a activar y ahí comienza la digestión. Si yo simplemente me limito a dar un mordisco, mastico 2-3 veces, tac, tac, porque estoy súper apurado y lo trago, yo estoy haciendo que este proceso que tenía que haberse dado en la boca se dé recién en el estómago, cosa para lo cual no es lo que sirve el estómago. Entonces nosotros estamos haciendo que nuestro estómago trabaje el doble. Igualmente, cuidado con la temperatura de los alimentos que comemos. Si estos están fríos, una vez que lleguen a nuestro estómago, el estómago tendrá primero que calentarlos para después seguir con el paso de la digestión que corresponde. Ahora sí, entremos entonces al descanso que también tiene que tener nuestro estómago.
evitemos a cualquier precio los bocaditos entre comidas. ¿Saben? Lo ideal sería que nosotros comiésemos 2 veces al día nada más, que pudiéramos dejar entre 5 y 7 horas entre cada comida. Pruébenlo. Los desafío a que lo prueben y van a ver los grandes beneficios que van a obtener en su salud. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Yo les dije que había 2 cosas importantes que nosotros teníamos que restaurar alrededor de la mesa. Uno era lo que servíamos, pero otro es cómo pasamos ese tiempo a la mesa. Ya vimos que nada ni nadie habrá de interrumpir esa hora casi sagrada donde nos reunimos para pedir la bendición de Dios y para compartir. Tal vez si pusiéramos una silla extra a la mesa, nuestra actitud cambiaría al pensar que Jesús ha sido invitado. ¿Acaso no, cuando nosotros estamos pidiendo la bendición, acaso no estamos pidiendo la presencia de Él también a nuestra mesa? Si fuéramos un poquito más conscientes de esto, estoy 100% segura que habrían temas que no vendrían a nuestra mesa. La calma, la paz y el gozo reinarían en ese momento y todos disfrutarían de ese momento de la presencia del Señor. Las quejas, el mal humor, la falta de respeto, el apuro desmedido, las críticas, etcétera, todas desaparecerían. ¿No te parece que sería bueno que entendamos lo que es pedir la bendición en ese momento? ¿Seremos tan indiferentes a la presencia divina que preferiríamos estar conectados con el mundo antes de disfrutar ese momento de comunión con Cristo sentado a nuestra mesa? Recuerda la experiencia de Marta y María. Marta no estaba haciendo nada malo, simplemente se estaba preocupando de las tareas del hogar. María fue la que el Señor felicitó porque escogió la mejor parte. Se sentó a disfrutar de tiempo con Jesús. Tal vez a lo largo del día nosotros corremos para aquí, corremos para allá. ¿Qué tal si al sentarnos a la mesa a disfrutar de los alimentos, también nos sentamos a los pies de Jesús para disfrutar ese momento con Él? ¿Sabes? Hoy tú estás escuchando esto y no es por casualidad, sino para que pongamos manos a la obra en restaurar el hogar, comenzando por la mesa. Desde el hecho tan sencillo como ponerla contando con la colaboración de todos, el saborear en paz los alimentos y si es posible luego una sobremesa placentera, todo redundará en una familia unida y fortalecida. Y ahora, para terminar, te voy a dejar 2 recetitas para que veas que no es necesario pasar toda la mañana en la cocina para comer en forma saludable. Vamos a hacer 2 recetitas para el desayuno. Dicho sea de paso, el desayuno es la comida principal. Esa nunca vas a dejar de tenerla. Las otras 2, puedes optar por cualquiera de las 2. El almuerzo o la cena. Que dicho sea de paso, cuando pasas a comer 2 comidas, se constituye en una sola, almuerzo y cena. Que obviamente la vas a hacer a horas tempranas, ¿verdad? Porque tiene que pasar 2 a 3 horas antes de que te puedas ir a dormir. Vamos, unas recetitas para el desayuno. Vas a precisar una banana, una cucharadita de jarabe de arce o maple syrup, 1/4 cucharadita de canela en polvo, 1/4 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharada de aceite de coco, 2 rebanadas de pan tostado, coco rallado un poquito y manteca de maní. Te lo repito, una banana, 1 cucharadita de jarabe de arce o de maple syrup, es lo mismo, 1/4 cucharadita de canela, 1/4 cucharadita de vainilla, 1 cucharada de aceite de coco, 2 rebanadas de pan tostado, coco rallado un poquito para espolvorear y manteca de maní. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner absolutamente todos los ingredientes, menos la manteca de maní y el pan tostado, en un recipiente que puedas llevar al fuego sobre la hornalla. Vas a caramelizar esas bananas. Luego, esas están listas, son unos minutos nada más que te lleva. Vas a untar el pan con manteca de maní y le vas a poner esas bananas arriba. Te puedo asegurar que no solo tus hijos, toda tu familia va a querer que hagas este plato más seguido. Es una forma de comer saludable. Incorporaste fruta, incorporaste las proteínas que tiene la manteca de maní y a su vez incorporaste la fibra porque el pan tostado que vas a usar es un pan de cereales. Y no usaste ninguna cosa que fuera contra la salud. Y otra recetita. ¿No tienes mucho tiempo? Fantástico. 2 bananas maduras vas a precisar, 1 taza de avena, de la que tengas, 1 cucharadita de canela. Nada más que eso. 2 bananas, 1 taza de avena y 1 cucharadita de canela. Vas a pisar bien pisaditas las bananas, cuanto más maduras mejor, vas a hacer un puré. La vas a mezclar entonces con la avena y con la canela. Mezclas bien mezcladito eso y vas a poner por cucharadas en una chapa
que tenga papel. Eso sí, tienes que ponerle papel porque si no se te va a pegar indefectiblemente. Viste que no tiene aceite, no tiene manteca, o sea que se va a pegar. Si le pones papel va a ser fácil de sacar. Eso lo vas a llevar a 350 grados Fahrenheit en el horno y la vas a hornear por 17 minutos, si son un tamaño moderado. Si son las pequeñitas, de más o menos unas 2 pulgadas, la vas a hornear 12 minutos. Si son de 4 pulgadas y la vas a hacer más grande, la vas a hornear 20 minutos. Pasado este tiempo, la dejas enfriar antes de servir. Te puedo asegurar que si empiezas a hacer esto, los desayunos empiezan a cambiar, pasan a ser más nutritivos, tus hijos tienen más energía, van a pasar menos hambre, con lo cual vas a reducir la comida, ese picoteo que se hace a veces entre horas, que no es nada saludable. Y vas a empezar a ver que todos van a disfrutar mucho mejor un desayuno, al cual todos, incluido el Señor Jesucristo, se van a sentar a la mesa. Las cosas empiezan a cambiar ahí. Espero que te haya servido estos consejitos, que los puedas poner en práctica y que el Señor te ayude a restaurar tu altar a la mesa. Que Dios los bendiga.